durante una semana, los más de 50 sacerdotes y diáconos de la diócesis de San Isidro del General se reunieron para tratar varios temas, entre ellos el Plan Diocesano de Evangelización. En diciembre de 2014 se hizo el lanzamiento de este plan, que comenzó a regir desde el 1 de enero de 2015 y que tendrá vigencia hasta el 2020. De acuerdo con el obispo, Monseñor Gabriel Enrique Montero, la idea era conocer cuáles son los avances del plan en las diferentes parroquias. Algunas presentaciones las dimos nosotros, algunos de nosotros dimos algunas charlas, y otras vinieron personas de afuera, expertos en este campo de la eclesiología, de la pastoral, a ayudarnos a analizar el plan y a revisarlo en cuanto sea posible, si es necesario cambiarlo. Cambiar algo. Asimismo, se hizo una evaluación del contenido del plan, el cual tiene los lineamientos bien trazados. Importante, yo creo, es lo que fue saliendo de todos los contenidos, que el plan está muy bien trazado, está muy bien elaborado, es un plan chiquito, pero muy bien elaborado, va en la línea que ellos piden, que es la misma línea que pide el Papa, de una iglesia en salida. Es decir, que se trata de hacer pasar a las parroquias de una pastoral de puro mantenimiento, que se llama parroquias de mantenimiento, nada más de dar lo mínimo, de tener lo mínimo, la misa o lo que tradicionalmente se ha hecho, a parroquias que se llama en salida, parroquias misioneras. La intención es que se lleve a cabo un proceso de evangelización integrado. Es decir, parroquias que se lancen a un plan serio de evangelización de nuestra gente. Entonces ahí está el mensaje más claro. A nosotros nos quedó también muy claro que tenemos que seguir adelante y completar lo que hasta ahorita estamos haciendo, integrando lo que se llama el RICA. El RICA es el ritual que tiene la iglesia, el ritual para la iniciación cristiana de adultos. O sea que prácticamente todos debemos integrar en ese plan, ese proyecto que ha elaborado la iglesia, han aprobado los obispos, para la iniciación cristiana de los adultos. Cabe indicar que durante la semana se rindió un espacio de reflexión teológica en cuanto a la salida misionera como renovación eclesial propuesta en el Plan Diocesano de Evangelización.